Día de hoy nos toca hacer divisibilidad 3 y bueno, pues la semana pasada fue, ¿no? Exactamente, habíamos hecho divisibilidad 1, habíamos hecho divisibilidad 2, perdón, habíamos hecho la segunda parte y el día de hoy nos toca hacer justamente la tercera parte, que es justamente divisibilidad 3, donde vamos a ver lo que son los restos potenciales y el número gaussiano. Y justamente vamos a comenzar con ello. La teoría sobre ello no es complicado. Restos potenciales se le dice a aquellos residuos que se va obteniendo al dividir entre cierto módulo. Entonces tenemos que definir algunos conceptos. Cuando te dicen a ti, halla los restos potenciales de 10 módulo 2. ¿Qué significa módulo 2? Vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver qué significa 10 módulo 2. Bueno, que se escribe así, ¿no? 10. Así se escribe. 10 módulo 2. Esa es la forma de escribirlo. ¿Y eso qué es igual? Vendría a ser la iterancia, ¿no? La iterancia de cada uno de ellos. O sea, todas las potencias de 10 respecto al módulo 2, o sea, a esto de acá. Cuando te hablo de módulo, me estoy refiriendo al múltiplo. Eso es lo que tienen que tener en cuenta primero para poder hacer ese tipo de ejercicios. Cuando hablo de módulo, me refiero al múltiplo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros en ese tipo de problemas. Pero, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo es eso de restos potenciales? ¿Qué es eso del gaussiano? Ya, mira, primera condición. Los restos potenciales. Los restos potenciales son los residuos obtenidos. Son los residuos obtenidos al dividirlo entre el módulo. Eso vendría a ser los restos potenciales, los residuos obtenidos al dividir el módulo. ¿Qué otra cosa más se tiene que saber sobre eso? ¿Qué otra cosa más se tiene que saber sobre eso? Los residuos obtenidos el análisis, aunque sea un poco feo decirlo, ¿no? El análisis empieza con el residuo 1 y termina en el mismo residuo, en el mismo residuo 1. Ya está. Eso es lo que se tiene que hacer. Y la última. El número gaussiano. Es cierto, todo está en ruso. Sí, pareciera que todo está en ruso. El número gaussiano es la cantidad de restos potenciales. Muy bien. Entonces, con esos conceptos no tan claros, porque eran, profe,
Me dirán, profe, eso no se ve tan claro. Es verdad, no se ve tan claro. Con esos conceptos no tan claros, vamos a enfrentar los ejercicios. Me dice, hallamos los restos potenciales de 10 módulo 2 y su número gaussiano. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, colocar esto. Y siempre se va a cumplir esto, ¿eh? Primero elegimos 10 elevado a la 0. Siempre vas a elegir eso primero. Vas a escribir, perdón, el primer resto potencial. 10 elevado a la 0. La pregunta es, ¿cuánto es 10 elevado a la 0? 0. ¿Cero? ¿Seguros? ¿Cuánto es 10 elevado a la 0? ¿Todo número elevado a la 0 cuánto es? 1. Muy bien. Y ese 1 que está ahí, ¿no? Y ese 1 que están observando ustedes, ese 1 va a ser igual. Como estamos hablando respecto al módulo 2, ¿sí? Como estamos hablando respecto al módulo 2, yo lo voy a escribir así. Miremos. Lo voy a escribir como módulo 2 más 1. ¿Por qué razón lo voy a escribir así? Porque ustedes saben que los múltiplos de 2 comienzan en 0. Entonces decir 1 es igual a decir múltiplo de 2 más 1. Porque eso funciona como 0. Pues. 0 más 1 te da 1. Y siempre va a ocurrir eso. Para que no nos hagamos problemas. Siempre va a ocurrir eso. El primer módulo, ¿sí? El primer análisis va a ser elevado a la 0. Cualquier número que yo te ponga, tú lo vas a elevar a la 0, te va a quedar 1 y va a ser el módulo de lo que te piden más 1. Siempre, siempre y siempre. Para que no se compliquen mucho, ¿no? Entonces, 10 elevado a la 0 es múltiplo de 2 más 1. Ahora, el siguiente, ¿cuál será? 10 elevado a la 1. El siguiente será 10 elevado a la 1. Muy bien. ¿A cuánto es igual 10 elevado a la 1? 10. Es 10, ¿sí o no? Ya. 10, al dividirlo entre 2, ¿cuál será su residuo? 5. ¿Su residuo es 5? No he dicho cociente, ¿eh? Su residuo. Es cero. Muy bien. Su residuo es cero. Muy bien. Bueno, está ahí, está haciendo algo atípico. Vamos a ver el siguiente. El siguiente sería 10 elevado al cuadrado. ¿A cuánto es igual 10 elevado al cuadrado? 100. Es 100. Muy bien. Vamos a escribirlo. 10 elevado al cuadrado es 100. Si yo lo divido entre 2... ¿cuál será su residuo? Cero. Muy bien. Un hito más, como para estar seguros. Un hito más. A ver, el de acá. Tenemos 10 elevado al cubo. ¿Cuánto es 10 al cubo? 1000. Al dividirlo entre 2, ¿cuál es su residuo? 0. Muy bien. ¿Qué me estoy dando cuenta? El primero me salió 1 y todo después me sale 0, 0, 0, 0, 0, 0 hasta el infinito, ¿no? Entonces, bueno, tiene infinitos ceros. Que es la verdad, ¿no? Como restos potenciales. Profesor, dime. ¿Y cuál es el método de gaussiano? Ahorita lo vamos a ver. No es el método, sino que es el número gaussiano. Ahorita lo vamos a ver. Muy bien. ¿Qué me doy cuenta? Que los residuos comienzan en 1 y sale 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.
Entonces, en ese caso, como tiene infinitos ceros de residuo, yo digo lo siguiente. Primero, ¿cuáles serían los restos potenciales? Vamos a ver. ¿Cuáles serían los restos potenciales? Los restos potenciales serían ese conjunto. 1 y después 0, 0, 0 hasta el infinito. ¿No? Hasta el infinito. O sea, siempre va a ser 0 salvo el primero. Muy bien. Y ahora, profesor, ¿y cuál será su número gaussiano? ¿Cuántos restos potenciales hay? Cuatro nomás. Mira los puntos suspensivos. ¿Qué significa infinitos. Eso? Que hay infinitos restos potenciales, ¿no? Entonces, el número gaussiano. El número gaussiano. Es infinito, ¿no? Es infinito. Y hay casos como esos. Sí, profesor. Me dirán, el número gaussiano es infinito. ¿Por qué razón? Porque hay infinitos restos potenciales. Comenzamos con 1 y de ahí me sale 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 hasta el infinito. Entonces, los restos potenciales son 1, 0, 0, 0 hasta el infinito y el gaussiano es infinito. ¿Por qué? Porque yo no sé hasta dónde termina. Ya. Y eso, profesor, ¿para qué se estudia? O sea, me dirán el profesor, ¿para qué estudiamos todo eso? O sea, ¿de qué me sirve? ¿Se acuerdan ustedes cuando un número era divisible por 2? ¿Cuándo un número es divisible por 2? Cuando se divide entre 2. No, la característica. ¿Cómo yo puedo reconocer que un número es divisible por 2? Cuando su última cifra... ¿Su última cifra puede ser divisible en 2? Claro, para que un número sea divisible por 2, su última cifra... debe ser múltiplo de 2. O sea, debe ser 0, 2, 4, 6 u 8. ¿Se acuerdan? Para que un número sea divisible por 2, debe cumplir esas características. Entonces yo puedo decir acá, ¿y para qué me sirve eso del resto potenciales y gaussiano? Porque este 1, miren, este 1 justamente me da la regla. Justamente este 1 me da la regla de lo que acabamos de lo que su compañera acaba de mencionar, ¿no? Que para que un número sea divisible por 2, entonces solamente tengo que ver la última cifra. Solamente tengo que ver la última cifra. Y si esa cifra es múltiplo de 2, todo el número es múltiplo de 2. Veamos, justamente. Eso de restos potenciales y el número gaussiano justamente te ayuda a ver los criterios que hemos visto en las clases pasadas, ¿no? ¿Por cuándo se dice que un número es múltiplo de 2? Cuando termina en cifra par, ya. Ese criterio que nosotros pusimos, ahora lo estamos justamente justificando con los restos potenciales. A ver, profe, ¿cómo funciona eso? A ver, vamos a ver. ¿Cómo funciona eso? Yo sé que los restos potenciales son estos, ¿no? Ya, esos son los restos potenciales. Mira, tú vas a hacer lo siguiente. Los restos potenciales son esos. Perfecto. Entonces, imagínate cualquier número. Cualquier número de varias cifras. Vamos a poner un número de 5 cifras, ¿sí? Para no hacerlo tampoco tan tedioso. A ver. Colocamos A, B, C, D, E. Muy bien. Entonces, para que sea múltiplo de 2, vamos a colocar los restos potenciales. ¿Sí? Miren, muchachos, esto es oro puro. Con eso ustedes están comprobando. A ver, vamos a colocar los restos potenciales. Ah, ya, profesor, ahora coloco 1, 0, 0. No. ¿Saben cómo se escriben los restos potenciales? De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. ¿Cómo? De derecha a izquierda.
de derecha a izquierda. Entonces voy a escribir yo de derecha a izquierda. Para que no vean que profesor inventado ni nada de eso. Ya está. Y mira, acá está, de derecha a izquierda. ¿Se dieron cuenta? Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que estoy colocando los restos potenciales de derecha a izquierda y me doy cuenta yo que todos los demás salen cero. ¿Quién sobrevive? El 1. El 1. Y si yo lo multiplico eso, mira, si yo lo multiplico todo eso, ustedes saben parecido a lo que vimos en la del 7. Si yo lo multiplico todo esto, o sea, multiplico el cada resto potencial con la cifra, ¿qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener? A ver, claramente, si yo multiplico, todas las demás cifras se anulan, salvo la última, ¿no? Salvo la última. La última sería solamente E. Y yo sería múltiplo de 2. Y vamos a ver un ratito. Acá está. Mira, si yo lo opero todo esto, o sea, multiplico 0 por A, 0 por B, 0 por C, 0 por D, 1 por E, todos los ceros por algo se eliminan. Solamente me quedaría 1 por E, que es E. Operando, no, vamos a sacarlo. Operando, solamente me quedaría E, que es igual a múltiplo de 2. O sea, que para que un número cualquiera sea múltiplo de 2, la última cifra, mira, justamente acá se la regla, ¿no? Mira, para que todo este número sea múltiplo de 2, solamente la última cifra tiene que ser múltiplo de 2. ¿Ya vieron? Entonces, ¿los restos potenciales tienen importancia? Sí, tienen importancia. ¿Por qué razón tienen importancia? Porque con eso yo puedo saber los criterios de divisibilidad. Cuando un número es múltiplo de 2, hago mis restos potenciales y digo, allá, todo ese número es múltiplo de 2, siempre y cuando la última cifra, que es E, sea múltiplo de 2. Y para que una cifra sea múltiplo de 2, tiene que ser 0, 2, 4, 6 u 8. ¿Ya vieron, muchachos? Entonces, este tema de acá es un tema justamente para explicar algunas cosas que se vieron en los temas anteriores. ¿Cuándo es divisible por 2? ¿Cuándo es divisible por 3? ¿Cuándo es divisible por 5? ¿Por 7? ¿Por 11? ¿Por 13? ¿Por 17? Todo eso se ve. Y los restos potenciales justamente ayudan. Y se van a dar cuenta ustedes. ¿Se acuerdan de la del 11? ¿Se acuerdan ustedes de la del 11? ¿Cómo era? Más, menos, más, menos, más, menos. ¿Por qué es eso? Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué razón? Justamente ese tema me ayuda a eso, ¿no? Justamente ese tema me ayuda a eso. Entonces, eso se llama criterio de divisibilidad del 2. ¿Sí? Y justamente su compañero me dijo, profesor, ¿y qué pasaría? ¿Se acuerdan la última pregunta? Me dijo, ¿qué pasaría si no fuera 1? ¿Cómo se podría hacer? Restos potenciales tiene la respuesta a ello. Y lo vamos a ver ahora también. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución? ¿Seguros? ¿Están seguros que no hay preguntas? Ninguna, profe. Por ahora no hay preguntas. Muy bien. Por ahora no hay preguntas. Listo, muy bien. Hasta ahora todo bien. ¿Todo bien? Ya. Listo. Número 2. Me dice, haya los restos potenciales de 10 módulo 3. A ver, pero antes de hacer 10 módulo 3, tenemos que acordarnos. El profesor me dijo, ¿cuándo un número es múltiplo de 3? Cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3, ¿no? Vamos a ver si realmente se cumple con esto. Vamos a ver si realmente se cumple o no se cumple. Muy bien. Vamos a ver. El gaussiano, ahorita como que dicen, bueno, no se le para mucha bola, pero en sí tiene importancia
única, pero no en ese tema. Muy bien. Tenemos. Hacemos lo mismo que el anterior. 10 módulo 3. Vamos a escribir. 10 módulo 3, que se escribe así. Entonces vamos a ver esto. Muy bien. Vamos a ver nuestro número gaussiano. Muy bien. Bueno, acá está otra vez el análisis para que siempre quede claro. Y ahora empezamos. Bueno, el primero es gratis, ¿no? Como se lo dije. 1 es igual a múltiplo de 3 más 1. Correcto. El 10. Si yo divido 10 entre 3, ¿cuál será mi residuo? A ver, si yo divido 10 entre 3. 0. ¿Cuánto? 1, claro. Divídelo, 10 entre 3, y tu residuo te va a salir 1. Muy bien. Ahora, al 100 lo divido entre 3. ¿Cuál será mi residuo? A ver, divídanlo. 1 también. Muy bien, todo correcto hasta ahí. En el tercero, 1000 entre 3, ¿cuánto me sale? 1, ¿no? Y miren lo que me está saliendo, 1, 1, 1, 1, 1, ah, o sea, que eso se repite hasta dónde, hasta el infinito, ¿no? Sale 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ya vamos a ver. Entonces, ¿mis restos potenciales cuáles son? Bueno, como ese mismo número, será... Bueno, en sí se coloca así, ¿no? Cuando habla de restos potenciales vas a colocar 1, 1, 1. Profesor, pero se repite. Sí, pero cuando habla de restos potenciales, aunque se repitan, tú lo vas a escribir. 1, 1, 1, 1 hasta el infinito. Su número gaussiano es infinito. ¿Por qué? Porque eso se va repitiendo, repite, 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 y no tiene fin. ¿Sí? No es como en conjunto, cuando tú haces, ¿no? Allá... Tiene 3 elementos, 1, se escribe una sola vez. No, acá no es así. Acá se tienen que escribir todos, porque todos tienen importancia. Muy bien. Ahora, vamos a ver el criterio de divisibilidad por 3. Ajá. ¿Los restos potenciales cuáles eran? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ya está. Muy bien. Entonces... Igual hacemos, ¿cuándo un número va a ser divisible por 3? Vamos a ver, colocamos sus restos potenciales. ¿Cuáles son? 1, 1, 1, 1, ajá, ahí está, 1, 1, 1, 1, 1, listo. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos cada uno de ellos y los sumamos, así como vimos en la del 3, la del 7, creo, si no me equivoco. A por 1... A más B por 1 B más C por 1 C más D por 1 D, ya está, más 1 por E. Entonces, ¿qué me di cuenta yo? Que al operar eso me salió que la suma de todos ellos, de A más B más C más D más E, es múltiplo de 3. Y justamente eso es el criterio de divisibilidad por 3. ¿Cuándo un número es divisible por 3? Cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Y ahí se dieron cuenta ustedes eso. Con eso ya hemos comprobado la divisibilidad por 3. ¿Y qué usamos? Solamente hemos usado los restos potenciales. ¿Se dieron cuenta? Tiene bastante importancia los restos potenciales. Con eso hemos podido comprobar lo que yo les he dicho. Porque yo estoy seguro que ustedes de repente se han preguntado, ¿cuándo un número es divisible por 3? Ah, cuando la suma de la cifra es múltiplo de 3. Pero nunca te has preguntado, ¿y por qué? ¿De dónde sale eso? Ahí está la respuesta. De los restos potenciales. De los restos potenciales sale justamente la divisibilidad. Listo, muy bien.
Vamos a ver el siguiente. Halla los restos potenciales de 10 módulo 4. Ya, eso es muy parecido a lo que hemos visto. Muy parecido a lo que hemos visto. Vamos a escribir todo esto. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, profesor. Hasta ahí estamos comprobando todo, ¿no? Solamente una salvedad. Como dice, el análisis que empieza en residuo 1 y termina en el mismo residuo 1. Ya, en este caso, el número gaussiano, como ya comencé con 1 y llegué a 1, pero infinitas veces, el número gaussiano solamente es 1. En el anterior, ¿por qué era infinito? A ver, lo explico, ¿sí? Para explicar muy bien eso del gaussiano. En el anterior, el gaussiano era infinito, ¿por qué? Porque yo comencé con 1 y llegué a 0, 0, 0, 0, 0, y nunca volví a llegar a 1, ¿sí o no? Nunca más volví a llegar a 1. Por eso que es infinito. ¿Por qué? Porque nunca volví a llegar a 1. Mientras en el caso de aquí, en este caso sí. Como es 1, 1, entonces mira, comencé en 1 y al siguiente ya llegué a 1. Y en el siguiente ya llegué a 1. O sea, mi objetivo es comenzar con 1 y terminar con 1. Para hallar el gaussiano me refiero, ¿no? Para hallar justamente el número gaussiano. Vamos a colocar eso, ¿no? Respecto al análisis. Respecto al análisis. En otras palabras, el análisis que hemos visto, ¿no? El análisis. Ya está. Muy bien. Entonces, en ese caso era 1 porque comenzó en 1 y al siguiente ya era 1. O sea, solamente su gaussiano es 1. Nada más. Porque llegué al 1. Mientras que en el primer caso, comencé en 1 y nunca volví a llegar a 1. Entonces, como nunca llegué a 1, el gaussiano es infinito. El gaussiano es infinito. Porque nunca volví a llegar a 1. Mientras en el caso de acá, sí. Vamos a ver ahora los restos potenciales de 10 módulo 4. Muy bien, vamos a ver. Acá estamos redefiniendo. Vamos a colocarle 10 módulo 4. Listo. Ajá. Muy bien. Lo mismo. A ver. El primero es gratis, como se lo dije, ¿no? Múltiplo de 4 más 1. Ya, esa está fácil. El otro, si lo divido entre 4, ¿cuál es su residuo? 10 entre 4, ¿cuánto es? 2. 2 de residuo, muy bien. Tendría como residuo 2. Muy bien. El 100, al dividirlo entre 4, ¿cuál es su residuo? ¿Dos? ¿Seguros? 100 entre 4, ¿cuál es su residuo? Cero. Cero. 1000 entre 4, ¿cuál es su residuo? Cero. Su residuo es cero. Muy bien. Correcto. Su residuo es 0. Listo. Y si sigo dividiendo y si puedo usar uno más, por ejemplo, 10.000 entre 4, ¿su residuo cuánto es? 0. 0. Entonces, van a haber infinitos ceros, ¿no? Van a haber infinitos ceros. En este caso de acá eran infinitos unos. ¿Sí? En el caso anterior eran infinitos unos y en el caso de acá hay infinitos ceros. ¿Cuál sería 1, 2, 0, 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 0? Ya está. 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, todo eso. Entonces, en ese caso, el gaussiano sería infinito. Sí. ¿Por qué razón?
Porque como continúa con 0, 0, 0, 0, nunca va a llegar a ser 1. Por lo tanto, su número gaussiano es infinito. Porque nunca vuelve a ser 1. Ahora vamos a ver los restos potenciales. Muy bien. A ver, el profesor nos ha mentido o no nos ha mentido. A ver, 1, 2 y ahí. 0, 0, 0 hasta el infinito. Muy bien, ¿cuándo un número es múltiplo de 4? A ver, vamos a ver. Colocamos los restos potenciales. 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Mira, estamos colocando los restos potenciales. Ahora lo vamos a multiplicar. Todos los otros se eliminan. Solamente me va a quedar 2 por D más E. Porque mira, el 0 por A se elimina. 0 por B se elimina. 0 por C se elimina. 2 por D lo escribo. 2 por D más 1 E. Entonces, para que sea múltiplo de 4, ¿sí? Para que sea múltiplo de 4, entonces, ¿qué se debe cumplir? Que dos veces, ¿sí? Que dos veces la primera, la cifra D más la última cifra va a ser múltiplo de 4. Ese es el criterio de divisibilidad por 4. Mira, profesor, pero usted me dijo que las dos últimas cifras tienen que ser múltiplos de 4. Claro, pero esa sería la forma reducida justamente de ver, ¿no? Esa sería la forma reducida de ver. La forma reducida de poder expresarlo. Entonces, me doy cuenta yo que para que sea múltiplo de 4, las únicas cifras que intervienen son las dos últimas, ¿sí o no? Mira, ¿te das cuenta tú que para que el número sea divisible por 4, solamente las dos últimas intervienen? Las otras no me importan, porque se eliminan por los restos potenciales. Entonces, con eso ya pude descubrir que para que sea múltiplo de 4, las dos últimas cifras tienen que ser múltiplo de 4. Y si quiero hacerlo un poco más separado, podría poner 2D más E. Es múltiplo de 4. ¿Sí? Entonces, miren, con eso estamos descubriendo todo lo que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Para que sea múltiplo de 4, las dos últimas cifras tienen que ser múltiplo de 4. Y justamente acá está, ¿no? La D y la E son las que intervienen. La D y la E son las que intervienen. Muy bien, hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que hemos visto? Hemos ido descubriendo cosas que quizás no pensaban a descubrirlas. Pero así es. Muy bien, antes de pasar al número 4, ¿cuándo un número es múltiplo de 5? A ver, ¿se acuerdan? Cuando las cifras terminaban en 0, 25, 50. ¿En 0 o en 5? Para que un número sea múltiplo de 5, debe terminar en 0 o en 5. Y profesor, ¿y dónde sacaron eso? ¿Se cumplirá acá? Sí, se va a cumplir. Vamos a ver los restos potenciales de todo eso. ¿Se cumplirá lo que el profesor dice? Tan, 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 tan. Muy bien. Vamos a ver, múltiplo de 5. ¿Se cumplirá? Tan, 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 tan. A ver, vamos a ver con respecto al módulo 5. Ya, muy bien, el primero es gratis, múltiplo de 5 más 1. Correcto. El siguiente, 10 entre 5, ¿cuál es su residuo? 0. 0, muy bien. El tercero, 100 entre 5. 1000 entre 5. 0. Entonces, ¿qué te das cuenta tú? Que en todo sale 0. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ya está.
el gaussiano infinito, los restos potenciales, 1, 0, 0, 0. Y estamos en el mismo caso de la divisibilidad por 2, ¿no? En el mismo caso estamos. En el mismo caso. Profesor, pero también debe cumplir con la divisibilidad por 2. Te voy a decir que no. Te vas a dar cuenta ahorita. Ojo, estamos viendo divisibilidad por 5, no por 2. Ya está, veamos. Los restos potenciales son 1, 0, 0, 0, 0. Entonces, para que un número sea múltiplo de 5, escribimos los restos potenciales. 1, 0, 0, 0, 0, 0, x. Muy bien. Entonces, la única cifra que interviene es la e. O sea que la cifra e tiene que ser múltiplo de 5. Solamente hablamos de la cifra, ¿sí? De la cifra. La cifra. Para que una cifra sea múltiplo de 5, debe ser o 0 o 5. ¿Sí o no? Para que una cifra sea múltiplo de 5, tiene que ser 0 o 5. Y ahí justamente viene el criterio de divisibilidad por 5. Para que un número sea divisible por 5, solamente la última cifra tiene que ser múltiplo de 5. En español, debe ser 0 o debe ser 5. ¿Sí? ¿Ya vieron? Entonces, ahí estamos justificando todas las cosas extrañas de la vida. Todas las cosas extrañas de la vida. Ahí está justificada la divisibilidad por 5. Muy bien, muchachos. Volvemos dentro de 15 minutos para continuar con nuestra clase. ¿Sí? Se pasó rapidísimo. ¿Sí? Dentro de 15 minutos volvemos con nuestra clase. ¿Sí, muchachos? Volvemos.